Avui és dissabte 7 de juny, s'ha convocat una manifestació antipetrolera al passeig marítim de la Barceloneta. Anem a veure què passa. Mira, lo que queremos es evitar el riesgo tan grande que hay de un accidente y que con ello nos carguemos completamente lo que es la economía de nuestra isla, que está basada fundamentalmente en el turismo. Aparte, nosotros, los habitantes de Canarias, el agua potable la obtenemos del mar mediante potabilizadoras. A ver, os podéis imaginar lo que ocurriría si en cualquier exploración petrolífera hubiera un escape. Repsol mismo, que es la compañía que lo va a explotar junto con otra alemana y una creo que australiana, tiene precedentes recientes de escapes. O sea, no nos podemos fiar de la seguridad que pretenden hacernos creer. Y pedimos a todo el mundo que, con su opinión, ayuden a evitar esta barbaridad. Ahora sí, claro, que haya que buscar. Yo creo que sí se han pisoteado los derechos porque, bueno, todos estos permisos que se han dado recientemente para hacer los sondeos exploratorios, para hacer como la cata, como quien dice, una ver si es posible, si sale rentable. Y quien aprueba eso al final es a través de una evaluación de impacto ambiental, y lo que es la decisión final de esa evaluación la da el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces la última palabra la han tenido ellos. Que si hay algo detrás, algún grupo de presión para todo esto, pues seguramente, no lo sé, pero bueno, ahí se queda en el aire la pregunta, ¿no? Claro que toda la población, tanto el Cabildo de Fuerteventura como de Lanzarote, que son los que están más cerca de la zona de explotación, están totalmente, se han pronunciado, ¿sabes?, en contra, y están moviendo también la ciudadanía para que se levante la voz. Ajá. Hoy creo que ha habido otras manifestaciones, ¿no? En Canarias se hizo también a las 6 de la tarde, allí se está haciendo también una manifestación conjunta en todas las islas. Ciosa, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera, en La Palma, en El Hierro, en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en Nueva York, en Uruguay, en Berlín, en Polonia, porque esto es un atropello tan radical, tan claro, tan evidente, que tenemos que salir a la calle. Con esa ventolera no hace falta petrolera. Con esa ventolera no hace falta petrolera. Ha estado más que demostrado que las prospecciones petrolíferas, como las que quieren llevar a cabo, reducen la pesca de un 30 a un 70%. Por tanto, no solo estaría afectando al turismo, obviamente, pero también a nuestros pescadores, y especialmente a nuestros pescadores artesanales, que no son los culpables de la situación ambiental que está pasando actualmente. Y no solo tenemos las prospecciones petrolíferas, ha llegado la era de los supercontaminantes, las arenas bituminosas que llegan del Canadá, que son unas arenas que se están transportando con grandes buques para refinar aquí, extraer petróleo de muy mala calidad. En la playa Barcelona se ha pescado un tiburón y de dentro le han sacado abrufao en camisón. Abrufao en camisón, abrufao en camisón. En la playa Barcelona se ha pescado un tiburón.
por ejemplo, yo veo que hay mucha más conciencia medioambiental en muchos temas, entre otros en el tema de la energía. Veo que hay, por ejemplo, muchas plataformas o colectivos que defienden lo que son las energías renovables y quieren un poco dejar de depender de los recursos fósiles, y también les toca un poco en el sentido de que en Baleares también se está buscando hacer algo así, y con la plataforma de Tarragona también hay gente que está en contra. En cas de que realment passi un accident, doncs serien conseqüències terribles per les Canàries.